is afraid of losing you. So afraid, you say our love is true. Tell me your heart's still on fire, but I'll be your very soul's desire. Can you see I want to be to you just what you are to me? Without your love, I might as well not be. A love like mine can never be remade. I love you so much that I'm afraid. La producción de este programa se debe en parte a un donativo para fines educativos y culturales de Corporation for Public Broadcasting. Señoras y señores, nuevamente estamos en Música en Dos Tiempos, una presentación de las televisoras del pueblo de Puerto Rico para vuestro entretenimiento, brindando a ustedes siempre una figura que por años y años ha deleitado al público de Puerto Rico con lo mejor de sus canciones, y además figuras nuevas, nuevos pinos y artistas de hoy ya consagrados y queridos por nuestro público. Esta noche, amigas y amigos, estamos de plácemes porque tenemos con nosotros en Música en Dos Tiempos dos grandes amigos y dos grandes artistas que son verdadero orgullo para Puerto Rico. Primero, nuestra invitada de honor, una muñeca que habla, que anda y que canta, una triunfadora que ha dado honor y prestigio a Puerto Rico, no tan solo aquí, sino en el exterior, la triunfadora del tercer Festival OTI, nuestra gran amiga y querida artista, Nidia Caro. Nidia Caro. Bella y preciosa. Muchas gracias. Muy linda como siempre. Y un peinadito, un peinadito muy lindo. ¿Te gusta? Un peinadito bello. Bueno, me pongo nervioso, como que tiemblo así cuando estoy al lado tuyo. ¿Sí? Sí, no sé por qué. Yo no sé tampoco. Yo no sé tampoco, pero tienes algo que cautiva. Que cautiva a todos. Bueno, y además de Nidia Caro, vamos a dar eso porque va y me dan. Tenemos otra gran figura de nuestro cancionero que a través de los años ha sido uno de los artistas más queridos de Puerto Rico. Él no tan solo es cantante extraordinario, también guitarrista, es también trompetista, es también libretista, yo creo, autor, compositor, y sobre todo, eso iba a decir, un gran compañero y un gran muchacho que se llama Tito Lara. Vamos a recibir a Tito Lara. ¡Venga, Tito! ¿Qué
tú también estás nervioso. Muy nervioso. Muy nervioso, ¿verdad? Nervioso. Con Nidia cualquiera se pone nervioso. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Pues, Oye, está flanqueada por más flores. Bueno, vamos, yo creo que es bueno que dejemos a Nidia que nos cante una cancioncita. Ay, esa, y el estilo ese tan bonito de ella en inglés. Ay, qué rico. Yo creo que... Nerviosa yo también. ¿Te pones nerviosa tú también? Vamos a entregarte el micrófono por acá. Entonces, si tú quieres, sube las escaleras porque yo con creo que te vas a lucir mucho más. Y se llama, me dijiste... Mira qué músicos más preciosos. Vamos a dar un aplauso a los músicos. Música en dos tiempos, amigas y amigos, con esta alegre canción muy bonita y una de las interpretaciones de Nidia Caro que más nos gusta, It Ain't the Meat. Y para nosotros, pues es un gran privilegio que esté Nidia con nosotros en el programa y el gran amigo que es Tito Lara. Bueno, y esto es música en dos tiempos. Señoras y señores, y cursaba el año 1935. Un gran letrista, autor de libretos y de canciones, brasileño de nacimiento y argentino por adopción, compuso una preciosa canción de amor basada en un poema del mexicano Amado Nervo, como poniendo los ojos en el mercado mexicano para la gran figura indiscutible del cine que lo era en esos días, Carlos Gardel. El letrista lo fue Alfredo Lepera. Y esta bonita canción que ha vencido al tiempo y al olvido, una canción que aún las generaciones modernas la quieren con cariño, la cantan, y los artistas de hoy la siguen repitiendo, en la voz de Tito Lara, primeramente él con su guitarra, y luego con la orquesta del maestro Oscar Galende, nos revive esta bonita melodía, compuesta por el 34 y medio, llegando al 35, por Alfredo Lepera en su letra, y Carlos Gardel en su música, El día que me quieras. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar,
cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa alegre, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas. Las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que que me quieras, bajo el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso curiosa que verá que eres mi consuelo. Bueno, y sin lugar a dudas, El día que me quieras es una de esas canciones que se componen para nunca olvidarse, tanto en melodía como en letra. Y antes de continuar, amigas y amigos, con nuestra música en dos tiempos, queremos aprovechar esta oportunidad para dar las más expresivas gracias a los medios de información, a las revistas y a los periódicos de Puerto Rico por las críticas favorables que han hecho a Música en dos tiempos. Quiero, a nombre de todos los que elaboramos en este programa, tanto en la parte artística como en la parte técnica, el maestro Galende y los técnicos, camarógrafos y especialmente nuestro director Carlos Maldonado, porque todos nos sentimos honrados con estos comentarios de la prensa y hacemos lo posible por brindarles un programa diferente y que sea de vuestro entretenimiento. Bueno, y para la próxima parte del programa a veces consigo unos bigotes por aquí largos para sentirme más a gusto, que se sienta más a gusto. Tenemos aquí, amigas y amigos. Precisamente te quiero mucho sin bigote, ah, sin que bigote. Lo sepas. Pero tú sí me dijiste una vez que te gustaban con barba. Bueno, tú le dijiste a alguien que se dejara crecer la barba. Hay gente que a mí me gusta con barba. Y hay gente sin barba, entonces me prefieren a mí sin bigote. Una gente que me gusta con barba. Una gente, exacto. Nidia, para nosotros en Música y Dos Tiempos es realmente un honor tenerte, porque Nidia Caro significa tanto para Puerto Rico. Sus actuaciones y sus interpretaciones han dado tanta gloria y tanta fama
a Puerto Rico, que en realidad, aunque somos amigos tuyos hace tanto tiempo, nos sentimos hasta un poquito emocionados, Nidia, porque tú eres muy grande. Tú eres muy grande en todo, en arte, en cariño, en compañerismo y sobre todo en dulzura. Oye, tú has hecho un florete. Son grandes, son ustedes. Yo mido 5 pies con una pulgada. 5 pies con una pulgada, pero dice el refrán que la esencia viene en potecitos pequeños. Y tú eres una esencia, yo creo que no se puede conseguir en ninguna parte del mundo. Bueno, y dejando las flores a un lado, Nidia, yo sé que tú eres la eterna viajante y gracias a Dios que sigues viajando mucho. Primero porque es bueno para ti y porque es bueno para nosotros. ¿Cuáles son tus próximos viajes? Porque tienes que hablar en plural, tú viajas eternamente. Yo no sé quién viaja más, si tú o Paquito Cordero. Porque uno va a buscar a Paquito, está en China, otro día está en Japón. ¿Cuál es el próximo viaje tuyo? Pues mira, Gilbert, yo salgo ahora para México. Sí. Lamentablemente, digo lamentablemente porque es la primera Navidad que voy a pasar fuera de Puerto Rico desde que estoy aquí. Sí. Por lo tanto, eso me causa un poquito de tristeza porque uno le gusta siempre estar en casa en esos días, ¿no? Especialmente en esos días. Pero es un contrato bastante importante. Yo no sé si tú sabes que la relación con México y Puerto Rico está muy buena. Sí, yo sí. Después de también de que haya ganado México de nuevo, pues México para mí es casi como casa. Son muy buenos conmigo, Gilbert. Sí. Siempre que voy me trata muy bien. Bueno, el que no sea bueno contigo no es bueno, porque eso... Olvídate. Entonces tengo 3 semanas de contrato. Salgo el día 12. El día 12 de diciembre. Y pasas tus primeras Navidades desde que estás aquí. Y ahora que dijiste eso, Nidia, tú naciste en Rincón, ¿no? ¿O tus papás no, son de Rincón? Mis padres, toda mi familia. Todo, bueno, los caros, de decir Rincón. Sí, Rincón. Vamos a aprovechar la oportunidad para llevar un saludo cariño a Rincón, que es un rinconcito tan bonito de nuestra isla. Yo tuve la oportunidad el día que Rincón le brindó un homenaje a Nidia, después de su triunfo, pues ser el animador ese día y a ver que había que ver cómo el pueblo de Rincón se desbordó con ese cariño y esa simpatía en sus poquitas calles, pero aquello se veía tan emocionante. Y yo creo que no he visto a Nidia tan emocionada. Únicamente creo que cuando ganó el Festival Oti fue que la vi más un poquito más emocionada que aquel día en su pueblo de Rincón. Es que, fíjate, Gilbert, Rincón para mí es una cosa muy especial, porque fue lo primero que yo conocí así de Puerto Rico. Rincón para mí eran las fiestas patronales, los veranos, porque yo vivía en Nueva York, pero me mandaban todos los veranos a Rincón. Venía a Rincón. Entonces, esas callecitas para mí son muy especiales. Yo la iglesia, las calles, la casa donde vivían mis abuelos, que todavía es la casa donde vive mi familia. Siempre viven en la misma casa. Sí. Y es una cosa... Digo, yo no soy el tipo de persona que me acuerdo mucho de mi niñez. Sí. No sé por qué, a lo mejor es porque he vivido tan intensamente la vida, que mi niñez fue otra cosa. Sí. Y no tengo muchos recuerdos de ella. Sin embargo, de Rincón sí, o sea, de esos tiempos sí. Sí. Porque eran para mí cosas muy nuevas, como pueden ser para una niña que vive en Nueva York, pues las piraguas, el roncolí, el gofio. ¿Te acuerdas del gofio? Sí, como un gofio que los limber de un chavito. Limber. Sí, que Limber vino un día a Puerto Rico y no sabía que decían Limber a esa cosa. El Limber, el que murió hace poco. Sí, y para él fue la primera noticia saber que a los Limbercitos eso le decían Limber. Fue que cuando él cruzó el Atlántico, pues para esa época fue que vinieron las primeras neveras que hacían esos cuadritos de lado. Le pusieron Limber. No me digas, no, yo no sabía ese cuento. Es un dato curioso, salió en la prensa. Sí. Me alejé del tema, sigue, te desvié. No, pero en fin, que son todas esas cosas. ¿Te acuerdas del gofio tú? Yo, claro. Mira eso. Me encantaba, me daba una ahogada terrible. Pero eso era parte de gozar el gofio. Sí, es verdad, una cosa de pico. Eso para mí es Rincón, ¿tú ves? Sí, te entiendo. O sea, una cosa, que eso fue para mí primero Puerto Rico. Exacto. Luego cuando llegué aquí, ya de grande, pues empecé a descubrir el viejo San Juan, que también para mí es muy especial. Sí. Y el regresar así... No simplemente regresar de nuevo, sino regresar con un triunfo que era para mí inesperado, pero lindo. Y que la gente, pues, y ver tíos y primas y primos y todo, porque Rincón es de parte de madre es Ríos, ¿no? Sí, sí, y de sí, parte sí. De papá, pues, Caro. Y Rincón es Ríos y Caro, hay millones. Una última pregunta, porque me están haciendo señas ya y me pongo nervioso enseguida que me hacen señas. Cuando tú llegaste a México, al Festival OTI, a participar... Dime lo que tú sentías, o sea, dentro de ti, en el inside tuyo, tú tenías ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo tú te sentías de que ibas a ganar, de que llegarías tercera, de que llegarías cuarta? O sea, tú tenías la... habías visualizado que tú
podía haber ganado, iba a ganar, ¿no? Francamente, no. No. O sea, y no te digo que no quería ganar ni nada de bueno, eso, sino luego, que yo, nadie le marcó un dulce. Cuando fui, claro, sí. Cuando fui a México, estaba muy enferma. La canción yo nunca la ensayé. ¿Cómo es yo eso? Canté la canción una vez. ¿Antes de no, la vez que la canté. Sí. O sea, en el aire. En el aire, ¿no la porque ensayaste? Porque no podía. Me la ensayó el maestro solo. Sí, sí. Con la orquesta. Sí. Y pero yo no la ensayé. O sea, yo la canté una vez, que fue, estaba el doctor Monroy conmigo. Sí. Y me acuerdo que me puso una inyección y me paró. Así estaba con una campanita que luego después del festival me caí. O sea, porque me levanté a cantar la canción, Gilbert. Tú no, nunca, digo, yo no esperé que iba a ganar. Porque primero que la competencia era mucho. Y yo fui con la intención de simplemente cantar. Para todos esos millones de personas, que yo creo que es la validez que tiene el festival. Exactamente, que son 240 y pico de millones. Yo decía, si canto una canción simple, porque Canto por Cantar era simple, y la escuchan una vez y desenvuelvo un papel bueno, pues voy a tener más puertas abiertas. Eso es lo único que yo pensaba, que iba a ser una buena publicidad. O sea que, en fin, para ti fue una sorpresa el triunfo. Claro, pero de verdad, en serio, Gilbert, yo sentí que había ganado y mi sorpresa se realizó y emocionalmente llené todo. Cuando llegué a Puerto Rico. Bueno, desde luego, y para nosotros fue una satisfacción inmensa, Nidia. Yo creo que si un día a mí me dicen qué día a ti te gustaría vivir, de ese nuevo, ese sería el día. Ese otra vez, y a nosotros, pues, con mucho gusto, me están haciendo señas. Te aguanto el micrófono, lo que tienes una canción que se llama Basta Ya. Aquí tenemos, amigas y amigos, nuevamente a la triunfadora del tercer Festival OTI, a nuestra querida Nidia Caro, en este programa Música en Dos Tiempos, que le presenta las televisoras del pueblo de Puerto Rico. Con ustedes, Nidia. Para ti, el cielo azul de la noche es tan solo un color y basta. Para mí es volver a pensar en un viejo dolor que mata. Para ti, un prado verde es querer. Y basta, más para mí es sentir emoción al pensar en amarte. Para ti, tener mujeres de sí, distraer del hastío. Y basta, para mí. Tenerte aquí es como morir de gloria. Para ti, cerrar los ojos es tan solo dormir. Y basta, más para mí, cerrar los ojos es soñar cada vez. Soñar siempre en ti. Para ti, hacer el amor
Bueno, ese número deja a uno como así, como una ensoñación, como dormido uno. Ya estamos despiertos. Bueno, señoras y señores, nuestra gran teleaudiencia de Música en Dos Tiempos, les voy a hacer un corto cuento de un empresario. Una vez un empresario contrató a un artista que estaba en el tope de la popularidad. Su popularidad era arrolladora, las muchachas, las teenagers, locura con él. El teatro pues estaba lleno, repleto. El show iba a comenzar a las 4:15 de la tarde. El público, aquello, el teatro abarrotado. Gente en las calles que no pudieron entrar. Y el pobre empresario estaba recostado sobre un poste de la luz, casi llorando. ¿Por qué? Porque eran las 4:25 y el artista principal no había llegado. Imagínense ustedes eso, que ustedes contraten un artista, teatro lleno y el cantante no, el artista grande no hubiera llegado. Pues les presento al artista, que no es otro que mi amigo Tito Lara, y el empresario, que no es otro que el pobre sufrido esto. Naturalmente. Eso fue, pero falta parte del cuento. Eso fue por ahí, por el 50 y pico, 53, 54. Entonces, pues el pobre empresario, ya cuando ve un carro que llega a lo lejos, el público ya empezaba a gritar, el teatro lleno. Y entonces yo le digo, pero Tito, ¿qué te pasó? Entonces, pero con esa tranquilidad y esa calma que siempre lo ha caracterizado, dice, chico, por poco viro para atrás. Poco una agua por la carretera y por poco no me deja, por poco no vengo. Entonces, con unas ganas de... Si no fuera tan buena gente, hubiera tomado otra decisión. Bueno, Tito Lara, como le decía en aquella ocasión, el pollo que canta, arrolló, eso fue en el Teatro San José de Mayagüez, y guardamos gratísimos recuerdos de esos días, Tito. Son muy gratos para mí. Muy gratos esos recuerdos, sí, para ti y para mí. Lo bueno que tengo todo eso guardado, grabado, y sí, tú lo oyes a menudo. Hay un detalle que yo quiero, antes de empezar a hablar con Tito Lara, que quizás muchos de ustedes conozcan y quizás muchos no lo sepan. Muchos se preguntarán cuál es el verdadero nombre de Tito, aunque ustedes lo duden, y se lo va a decir él mismo. Bueno, Gilbert, la realidad es que mi nombre yo no lo uso mucho porque un individuo en México lo... Por eso te digo, Agustín Lara, imagínense ustedes, Agustín Lara Olivencia. Ese es el verdadero nombre de don Tito Lara. Agustín, ¿qué era? ¿Que tu mamá era fanática de Agustín Lara en aquellos tiempos o qué? No, la realidad es que mi abuelo, un abuelo por parte de materno, por parte de mi mamá, se llamaba Agustín. Agustín. No, claro, no Lara, pero Agustín, sí. Olivencia. Sí, compatriota, compueblano. Compueblano mayagüezano. O sea que el nombre de Agustín Lara no tiene que ver nada con el mexicano. En absoluto. No era que era como, por ejemplo, a mí, que mi vieja era fanática de John Gilbert. Ajá. Un artista que había de cine mudo, sí, el próximo hijo que tenga yo se llama Gilbert. Sí, pues yo quería tener alguna relación. No, Tito, vamos a hablar de unos cuantos años atrás, aunque tú no eres muy... Yo diría, tú eres de medio tiempo, no de dos tiempos, porque tú eres un muchacho joven. Imagínate. Gracias, Alberto, gracias. Y te conservas muy bien, ¿sabes? No te voy a preguntar la edad ni le vas a decir tampoco, pero... Yo sí. Todavía puedo decirla, Alberto. Bueno, de verdad. ¿Tú cumpliste cuánto? Yo cumplí 42 años. Ya cumpliste 42. Sí, es la realidad. Muy bien, con 5 libras menos. No he cumplido los 43 todavía. Todavía no he llegado a 43. Exactamente. Con 5 libras menos, era el mismo del 53. Bueno. Las canas déjatela, porque de luego el tiempo pasa y hay que dejar que salgan algunas canas. Tito, tu inicio en el campo profesional, digo, hasta donde yo tengo conocimiento, fue con los 4 bases, ¿no? Efectivamente. Los 4 bases, que si no me equivoco eran María Esther Ortiz, Tito Lara, Pedrito Berrío y Miguelito Alcaide, que le decían los menores. Sí. Bueno, antes de los 4 bases, Tito, ¿tú tomaste parte profesionalmente en algo? ¿Era en la escuela, como todo el mundo? Sí, yo empecé cantando con el coro de la universidad. O sea, fue con Quiñones Vidal. No, yo empecé cantando cuando entré a la universidad, en el coro de la universidad, con bien. Augusto Rodríguez. Con Augusto, aquí, sí, seguro. De ahí formamos un cuarteto que se llamaba Los Líricos. Entonces sí fuimos a cantar con Don Quiñones Vidal. Claro, fuimos ya como profesionales, sí. Tú sabes. Ah, ya como profesionales. Si ya recibíamos una paga, hacíamos 15 minutos los domingos, sí. Ganábamos $8 para los 4. $8 para los 4. Yo empecé ganando dinero ya, tú sabes. Sí, sí, estaba en las papas, porque sí, imagínate. Los músicos de Rafael Muñoz creo que grababan 2 pesos por disco. Y entonces, o sea, lo primero fue eso, el coro de la universidad. Se puede decir que fue tu primera experiencia musical. Sin duda. Sin duda. El coro, pero en tu casa, cuando más joven, ¿tú cantabas? Yo sí, yo fui al programa de Quiñones Vidal cuando tenía 5... Digo, yo no fui, me llevaron. Te llevaron. ¿Sabes? Sí, ¿pero tenía qué edad? 5 años. Mira para allá. Entonces era... ¿La pesita voladora? ¿Tú recuerdas de Fraticelli? ¿Cómo no? Camilo Fraticelli. Seguro, el gran compañero, sí, Camilo. Camilo fue quien me presentó. Yo, desde luego, es uno de los recuerdos que guardo en mi mente, el susto que yo pasé ese día, esa noche allí, tú sabes. Me treparon en una sillita para que yo pudiera alcanzar el micrófono. Y eso fue una experiencia traumática. Después más nunca volví a abrir la boca hasta después de que, ya te digo, ya estaba en colegio. Entonces, bueno, tenemos que fue primero el coro de la universidad, después los 4 ases. Sí. Entonces,
Cuando saliste de los cuatro danzas, ¿fue que te convertiste solista? Sí, mientras estaba con el grupo empecé a grabar. Empezaste a destacarte, o sea, como tu primera grabación fue Sollozo, ¿no? Sí, es así. De Tito Enrique. Ajá. Pero eso fue solo tuyo o con los cuatro danzas. Como solista. Como solista. Sí. Mi primera grabación fue con los cuatro danzas y fue un número que se llamaba, o se llama Esta noche te voy a querer. Esta noche te voy a querer. Se llama Mardi, ¿no? Mardi. Se llama Mardi, así. El Mardi amarillo, Tatualdín. Sí, muchos años atrás. Muchos años, y se rompían de nada, ¿sabes? Sí. Bueno, Tito, nos hacen señas por acá de que tenemos que cortar. Continuaremos ahorita, ahorita nos toca con Nidia. Nidia, no. Tú. Vas a cantarnos una de esas canciones, me dijiste que se llama Quisiera, ¿no? Es así, sí, una grabación que yo hice bastantes años y que tuvo una buena aceptación y que hace tantos y tantos años que no la canto. Que quise darme yo el gusto esta vez de volverla. Pues muy bien, yo te aguanto el micrófono por aquí, con muchísimo gusto, en música en dos tiempos. Tito Lara les trae su bonita versión de la canción Quisiera. Para todos ustedes, mis queridos televidentes de este programa, música en dos tiempos. Tito Lara. Por caer muriendo en tus labios rojos, quisiera ser el sol, el tierno palpitar de tu corazón. Quisiera ser tu piel para sentirme cerca, más cerca de él. Ay, quien fuera, yo quisiera ser un momento tu pensamiento, amarte con fervor, ser la maraña de tus pestañas para enredar mi amor. Ser arroyo claro donde tú bebieras. Quisiera ser la flor que prende en tu cabellera. Quisiera ser canción para que siempre vibres con mi emoción. Y el sol quisiera ser, acariciar tu cara, quemar tu piel. Ay, quien fuera, yo quisiera ser un momento, tu pensamiento, amarte con fervor, ser la maraña de tus pestañas para enredar mi amor, para enredar mi amor, para enredar mi amor. Muchas gracias, Tito. Y en música en dos tiempos, amigas y amigos. Nuevamente con ustedes, esa muñequita que anda, que habla y que canta, y que se llama Nidia Caro, nos trae un número compuesto por Antonio Bourbon, el mismo que compuso Cuéntale, uno de los éxitos grandes de Nidia Caro. Y según Nidia nos estaba explicando hace unos segundos, esta es una historia verdadera. La canción se llama Antonio, la canta Nidia Caro. La mañana de abril, la clase empezó sin ti, Antonio. No querías estudiar, solo te gustaba el mar, Antonio. Ese mar que te llevó y nunca te devolvió, Antonio. Y una mañana de abril,
la clase empezó sin ti, Antonio. Una mañana de abril, la primavera cantaba, y al ver la clase sin ti, todo mi cuerpo lloraba. Me dejaste en el camino, te llevaste mi esperanza, cuando más rubio era el trigo en la tierra de mi alma. Canción Antonio, interpretada por Nidia Caro, nuestra estrella triunfadora en el programa Música en Dos Tiempos. Y antes de continuar, quiero agradecer muy de veras el envío de este disco que me prometió Mirta Silva cuando estuvo aquí en Música en Dos Tiempos. Un long playing que ella hizo de sus canciones que había grabado muchos años atrás en grabaciones modernas. Gracias, Mirta, por el obsequio. Veo que cumple siempre tu palabra. Ahora, con mucho cariño, en Música en Dos Tiempos, damas y caballeros, vuelve Tito Lara. Como le decíamos antes, y le seguimos diciendo, el pollo que canta, nos trae una bonita canción que se llama Un Día. La voz de Tito Lara y Música en Dos Tiempos. Que por tu ausencia mi corazón se marchitó. Un día, cuando recuerdes tu pasado, comprenderás que en tu presente aún existe nuestro amor. Entonces querrás volver a ser mi cielo, querrás volver a ser mi luna, querrás volver a ser mi sol. Pero un día que con excesos te arrepientas, solo hallarás en tu camino la sombra gris de mi rencor.
quieres volver a ser mi luna, querrás volver a ser mi sol. Pero un día que con exceso te arrepientas, solo hallarás en tu camino la sombra gris de mi rencor. Bueno, amables televidentes, es un placer estar entre triunfadores, estar entre Nidia Caro, triunfadora internacional, titulara triunfador hace muchos años, y ahora el maestro Oscar Galende, triunfador también en el festival de películas que se celebró recientemente en Nueva York, donde el maestro Galende obtuvo 6 premios por las mejores composiciones de música de anuncios, de jingles, como se dice corrientemente. Por ejemplo, obtuvo medalla de oro en el comercial del barco de Coty Sark en cine, medalla de plata en el comercial de televisión de Coty Sark, medalla de plata por el comercial Tres Muñecas de Coppertone, medalla de bronce por el comercial de La Sabrosa, Blue Bonnet, medalla de bronce por el comercial de Irresistible de Miss New. Esto fue en el plano internacional, en el festival número 17 de películas de televisión celebrado en Nueva York. Además, en el Festival Internacional de las Américas, celebrado en las Islas Vírgenes, el maestro Galende obtuvo medalla de oro por el comercial Vanessa de Fresh and Lovely. Este comercial participó en la categoría de local regional. En el año 1975, en el año en que estamos, la agencia publicitaria Publitec, que dirige nuestra distinguida amiga Isabel Norniela, consiguió 9 medallas por labor creativa, de las cuales 6 se deben al talento aquí del maestro Galende, que fue el que compuso la música. Vamos a darle un aplauso al maestro Galende y nuestras felicitaciones personales. Ya ustedes vieron en la cámara cómo presentaron las medallas que recibió el maestro Galende por esta música que dio a estos comerciales. Y eso es en el plano internacional, donde competían 2.000, hubo 2.000 entries, 2.000 participantes, de ellos él obtuvo 6 premios. Creo que es un logro grandísimo para el maestro Galende, y todos sus compañeros en la orquesta y nosotros, los de música en 2 tiempos, nos sentimos orgullosos de estar con un triunfador más. Bueno, y ahora me dice que tiene la versión en 2 tiempos, primeramente de una canción suavecita, bonita, piano, y luego de un jazz, ¿no? Jazz. No, ya, un rock. Sí. Pero vamos primero a tocar. Antes que todo, quiero saludar a todo el público que tan gentilmente manda cartas, escribe por las músicas de la orquesta y el programa en sí. Y quiero dedicar estas 2 músicas hoy, con el permiso de todos los teleaudientes, a 2 grandes amigos que han cumplido años, Gustavo Acevedo Chardón y Denis Sánchez. ¿Y los títulos de la canción? Los títulos de las canciones se llaman Cuando vuelva a tu lado. Quiero decirte una cosa, no voy a destrozar la música. No la vas a destrozar. Para que María Greve no se vaya a revolcar. Lo que voy a tratar es ver, que tú veas que la música se puede no mejorar, sino que tiene una riqueza armónica como para nosotros inspirarnos en eso. Exactamente que sí. Y luego de esa veo que dice... Vamos a ver cómo está el inglés tuyo. No quiero hablar en inglés. Life is a song worth singing. El maestro Galén del piano y la orquesta. Y me iba a caer también.
Excelente interpretación tanto del maestro Galende al piano como de la extraordinaria orquesta de música en dos tiempos. Tenemos una vez más la belleza personificada en mujer. Nidia Caro nos trae una bonita interpretación que se llama Contigo fui mujer. Nidia Caro en música en dos tiempos. Yo solía tratar con hombres de ocasión, de esos que ya solo escuchan su propia voz, que siempre sudan whisky y rumian caviar sin tener nunca nada que dar. Yo perdía mi tiempo en su grado edén, estaba sola cuando te encontré, vi que tú estabas vivo y no los demás, tú sabías reír y cantar. Tan alegre como un español cada vez que le ofrecen buen vino y amor. Y por la primera vez yo me pude al fin sentir tú.
Tu mirada era grave y claro tu reír. Hacia ti yo me dejaba ir. Hoy hacer lo que hagamos es siempre el amor. Qué corto es el tiempo entre los dos. Porque tú eres un hombre y sabes vivir, haciéndome siempre la vida feliz. Tan alegre como un español cada vez que le ofrecen buen vino y amor. Y es siempre como la primera vez en que yo al fin me sentí tú. Y ha llegado el momento que todos esperan en Música Dos Tiempos, un dúo a cargo de los dos artistas invitados. Y esta noche aquí están Nidia Caro, Tito Lara y una linda melodía de esa gran compositora que Puerto Rico lleva en lo más profundo de su corazón, Silvia Resach, la bonita canción Alma Adentro. Nidia y Tito. En la inmensidad de un llanto.
Hermoso, Tito. Bellísimo. Bueno, amigas y amigos, y una lástima que el tiempo se haya terminado. Con mucho cariño hemos traído para ustedes otro programa, Música en Dos Tiempos. Esta noche con esa muñequita que anda, que habla y que también canta, Nidia Caro. Y este gran muchachote que es Tito Lara. Un millón de gracias a todos por vuestra atención a Música en Dos Tiempos. Y si Dios quiere, hasta el próximo programa. ¡Y a bailar! La producción de este programa se debe en parte a un donativo para fines educativos y culturales de Corporation for Public Broadcasting. We'll be right back.